Vanélope, ¿cómo estás? Bienvenida a hoylosangeles.com. Yo soy Andrea, te quiero dar la bienvenida y agradecerte mucho por el espacio que nos das. Contrario, yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido entrar a su web. Muchas gracias, los quiero muchísimo. Francamente, no me vayas a decir a nadie, ¿eh? Nunca he entrado, pero ahora ya voy a entrar porque ya somos amigos. Gracias, y gracias por estar conmigo en este momento tan importante que es la presentación de mi DVD Wreck-It Ralph, Ralph el Demoledor. Oye, me contaron que estuviste nominada al Oscar. Ajá, pero ganamos por el Paper Man el Oscar también. O sea, y ganamos ¿un qué? Annie. Ya lo sabía, no me lo tenías por qué decir. Y ganamos un Annie por nuestra presentación también. O sea que estamos muy nominados, estamos muy galardoneados y estamos muy contentos porque por fin ya todo el mundo puede adquirir Wreck-It Ralph. Y por favor, no uno por familia, porque luego hay muchos pleitos, que yo lo quiero, que la abuelita lo quiere, que lo quiere la abuela. A lo mejor uno por cabeza, y así es más fácil que lo vean. Oye, Vanellope, yo quiero que me cuentes cuál es el secreto de tu optimismo, porque tú eres una niña que no tiene papás, vive sola, no tiene amigas, porque la consideran un error de programación. Sin embargo, eres una persona optimista que no se da por vencida, que quiere llegar a hacer lo que quiere, que es correr. ¿De dónde sale tanto positivismo? Bueno, porque así me crearon. Porque Dios es tan maravilloso que nos da unas fallas a unas personas y nos da otras cosas más positivas a otros. Entonces, esa misma falla me hizo crecer, me hizo luchar, porque posiblemente un niño que tenga todo, pues no iba a ser tan atrevido como yo. Y entonces, por eso soy feliz, porque diario en la mañana que me despierto en mi basurero, porque yo vivo en un basurero, salgo y le doy gracias a Dios por haber nacido, porque si no hubiera nacido, pues no tendría por qué luchar. Y entonces por eso juego y brinco, y por eso me hice amiga de Ralph, porque Ralph es un poquito lo que soy yo, no más que a lo bestia. Es un monstruote de ese tamaño y con unas manototas así, pero yo lo quiero mucho y él también me quiere mucho. ¿Qué te enseñó Ralph? Me enseñó a que tengo que luchar. Me enseñó a que no me asuste por el tamaño o por el físico de las personas. Lo importante es lo que traemos adentro. Y yo le enseñé que él no es feo, ni es malo tampoco. Puede ser una persona muy grandota, muy tosca así, y ser muy bueno como lo es él. Entonces los dos nos juntamos, nos hicimos amigos, nos hicieron nuestra película, y ahí el triunfo. Wreck-It Ralph con Vanellope von Schwitz. Una vez más, ¿quieres invitar a nuestro público para que, no sé, pasen a ver la película si no la han visto aún? Claro, vean la película, pero primero compren, pues, al fin que ya está a la venta, no vaya a ser que de veras que se venda tanto que después no lo encuentren. Entonces, uno por familia no es suficiente. Compren uno por cada uno de los miembros de la familia y luego también vayan a verlo al cine, ¿eh? Porque en el cine con esa pantallota y mi voz se oye tan bonita. Hola, yo soy Vanellope Schwitz. Muchísimas gracias, Gracias. Vanellope. Un placer tenerte acá. Gracias.